Bueno, ahora hacemos contacto vía telefónica también con el periodista, analista político y escritor Eduardo Huchín May para analizar qué sigue en Puebla tras la muerte de la gobernadora y también el recorte presupuestal al INE y a los partidos políticos. Desde luego, la muerte es una tragedia deplorable que haya ocurrido, sobre todo en estas circunstancias, de la gobernadora de Puebla y de su esposo, el senador Moreno Valle. Esto me parece que es algo que pues ha estremecido a la nación, porque independientemente de lo que ocurrió en las elecciones anteriores, muy polémicas, pues lo cierto es que ya estaba dicha la última palabra por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y pues ella era la gobernadora de Puebla en funciones. Y esto, pues desde luego que estremece a la clase política, genera un sentimiento pues de tristeza por lo que ha ocurrido. Y que pone desde luego también en una tesitura distinta ya al Estado de Puebla, que tendrá en unos 5 meses que realizar nuevas elecciones. Habrá que acudir a las urnas nuevamente para elegir al gobernador de Puebla que sustituirá a la gobernadora fallecida. Y entre tanto, el Congreso del Estado nombrará un gobernador interino que tendrá que cubrir este periodo en tanto se realizan las nuevas elecciones, esto de acuerdo con la Constitución del Estado de Puebla. Ahora, escuchábamos esta mañana en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador un poco sobre el proceder de las instancias, pero nos gustaría que le aclare nuevamente al auditorio a qué instancia y en qué tiempo le corresponde convocar a estas nuevas elecciones. Es el Congreso el que tiene que hacer esta convocatoria, pero antes deberá nombrar a un gobernador interino, deberá hacerlo ya de una manera inminente en los próximos días. Y entre tanto, también de acuerdo con lo que dictamina la Constitución, pues hay un secretario general que se ha hecho cargo del gobierno, pero solamente en tanto el Congreso nombra al gobernador interino. Y este tiene la obligación de convocar, obviamente junto con el Congreso, a las elecciones extraordinarias. Bien, bueno, vamos a también cambiar un poco el tema y no está vinculado porque también se le preguntaba en esta conferencia al presidente cómo es que el recorte anunciado por el gobierno federal al Instituto Nacional Electoral puede llegar a afectar incluso estas elecciones que serán locales y que se van a tener que repetir en Puebla en este periodo que usted mencionaba también de 3 a 5 meses. Y bueno, en ese aspecto, ¿cómo tendrían que estar respondiendo los partidos para este recorte que se está planeando? Bueno, primero habría que decir que el recorte de 950 millones de pesos al INE me parece justificado porque el Instituto Nacional Electoral desde hace un buen número de años tiene un presupuesto excesivo que a veces en los últimos meses del año tiene que gastar de una forma anárquica porque no se acaba el presupuesto. Es decir, pide siempre más de lo que realmente requiere. Pero además, cuando el presidente del Instituto Nacional, Lorenzo Córdoba, habla de que afectará a las elecciones, pues la verdad es que me parece una declaración, sí, que refleja el enojo por ese recorte. Tradicionalmente, el Instituto Nacional Electoral había sido el consentido de la Cámara de Diputados porque aprobaban todo o prácticamente todo lo que pedían. Entonces es un reflejo de enojo, pero no tiene sustento en la realidad. Porque, miren, el INE pidió 11.300 millones de pesos y le quitan 1.000. Claro, es un recorte importante, pero les quedan 10.000 millones de pesos. Entonces, decir que
pone en riesgo las elecciones, pues bueno, yo diría que lo que se pone en riesgo sería, en todo caso, siguiendo esa línea de reflexión desmesurada, lo que se pone en caso es la existencia del INE, porque si con 10 mil millones de pesos no puede organizar 5 elecciones locales en las que además no tiene que gastar todo, no tiene que financiar todo el proceso electoral, sino solo la parte que le toca, pues bueno, si 10 mil millones no le basta, pues habría que pensar qué pasa ahí, ¿no? Sí, no, incluso el día de hoy decía, ¿no?, el presidente, les tiene que alcanzar, o sea, no habría manera en la cual no este presupuesto no dé abasto para las obligaciones que tiene por cumplir el INE. Exacto, porque en todo caso tendría que cancelar otras cosas. En el presupuesto del INE hay mucha grasa, hay que cancelar otras cosas, pero no la organización de su participación en la organización de las elecciones. Y en el caso de Puebla hay que tener presente que también su participación no es la organización total del proceso electoral, sino de la parte que le corresponde, por ejemplo, en materia de capacitación. Pero la totalidad no la cubre solamente el INE, sino las autoridades locales. Insisto, el INE financia lo que le toca dentro de los procesos electorales. De modo que tampoco significa un gran desembolso en términos de porcentaje de una nueva elección extraordinaria, lamentable, desde luego, e imprevista, ¿no? Sí, y en ese sentido, ¿cuál tendría que ser el comportamiento, el actuar de los partidos políticos ante esta llamada austeridad republicana? Ahí yo diría que el presidente ha convocado a que voluntariamente los partidos renuncien a su financiamiento, que también es una desmesura, igualmente como lo es el presupuesto del INE. Pero ahí no debe ser un asunto voluntario, sino que debe ser una revisión a los términos y a los montos que se le están dando a los partidos políticos como financiamiento público, porque tienen cerca de 5 mil millones de pesos para este año y uno se pregunta en qué lo van a gastar. Y porque insisto, las elecciones locales son solamente 5 horas 6 con la de Puebla, pero también los partidos tienen el financiamiento público de parte de los gobiernos estatales. Entonces es claro que es un exceso lo que reciben los partidos políticos, y ahí no debe ser un acto voluntario, sino que debe ya hacerse lo necesario, las reformas necesarias para reducir el financiamiento público a los partidos políticos. Y en tanto, pues sí, si es escuchada la convocatoria del presidente López Obrador, pues sí podrán devolver parte de ese financiamiento, pero quedaría a su voluntad, y esto no debe ser así, sino que deben hacerse las reformas necesarias para evitar que haya partidos ricos, mientras el electorado pues no lo es. Claro. Hay ahí una asignatura pendiente para el Congreso de la Unión. Pues queremos agradecer mucho estas palabras, este análisis, Eduardo Juchín May, periodista, analista político, escritor y ex consejero electoral de la Ciudad de México. Y bueno, pues estaremos en comunicación, si te parece. Claro que sí, con mucho gusto. Muy buen día. Muy buen día.